¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es nuestros alumnos. Y como siempre, pues nos da mucho gusto recibir a las estrellas de eh, esto que es de GSTV, TV Aprendiendo. Pues ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica, número 75. Ah, ¿cómo chicos? Ya se les acabó la pila. Es que déjenme les cuento que ellos vienen de radio, ya platicaron de otro tema. Y pues ya están como agobiados, ¿verdad? Ya, ya hasta les vemos las chapitas así de que hacía mucho calor en la cabina. Entonces vamos a intentarlo de nuevo, ¿sale? Ellos vienen de la Escuela Secundaria Técnica número 75. Eso es. Pues vamos con las presentaciones, ¿qué les parece? Para que eh, me digan quién nos acompaña el día de hoy. Vamos a comenzar de aquel lado, por favor. Ahora vamos a empezar con los caballeros. Bueno, hola, soy Farid. Eh, mi nombre es Sharon. Soy Fernanda. Yo soy Lupita. Yo soy Ixe Fíjense que a mí me encanta siempre comenzar estos programas porque este programa se llama Nuestros alumnos. Y entonces lo más importante es que ustedes eh, nos digan qué es esto de Nuestros alumnos. Eh, a mí me gusta y me llama mucho la atención de aquel lado. Farid, dime qué significa tu nombre. El micro, el micro. Acuérdense. Bueno, Farid significa único. ¡Ah! Wow, fíjense, imagínense llamarse único. ¿Y tú te sientes único y especial? Pues se podría decir que sí. ¡Ah! No. Muy bien. ¿Y al alguno de ustedes sabe o, o tiene una historia así especial de, de su nombre? ¿De por qué le pusieron así? Porque hay varios que a su edad todavía no saben. Por qué les pusieron como les pusieron y es eh, la palabra que más escuchamos en nuestra vida nuestro nombre entonces es algo muy importante ustedes sí saben por qué les pusieron sus nombres sí a ver Lupita tú cuéntanos porque yo nací en diciembre y es día de las Guadalupe o sea naciste el 12 no, no nací el 10 ah okay. Pero es casa cerca. ah muy bien o sea que eh, en tus cumpleaños hacen doble cumpleaños se sí, podría decir que sí ya preparándose para, para esto que le llaman en México la fiesta del Guadalupe Reyes no Sí, mi entonces santo. tú inicias desde antes desde el 10 de diciembre sí, sí puro festejo que sí. ah fíjense que, pues todavía falta un poquito pero ya se acerca tu cumpleaños entonces sí ya van a ser mis 15 años órale qué padre muy bien de este lado quién sabía no a acá por favor Ajá. Eh, pues a mí me pusieron, bueno, Excel, no, Joana, por mi abuelita. Tu abuelita sí. se llamaba Joana. Sí. ¿Y, ¿Y se escriben igual las dos Joanas? Sí, Joana, así. Ajá, con J. -J, 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 -J. Con J, sí, porque hay como mil maneras de escribir, sí, Joana, ¿no? Con H intermedia, con doble A, con doble N, con J, con Y, y hay un montón de maneras. <laughs> muy bien. Bueno, pues vamos a continuar, porque fíjense que ellos nos vienen a platicar de algo muy especial que están trabajando en su escuela desde hace algunos años, y pues ellos que van en segundo y en tercero, ¿verdad? Pues ya eh, son ahora sí que expertos en el tema. ¿no? ¿Quién, ¿Quién me quiere platicar primero del proyecto para que nos vayamos aventurando un poco en los conceptos, ¿no? ¿Quién me platica cómo se llama el proyecto y de qué se trata esto que, que llevan? En, ¿Qué dijimos en la técnica? 75. Muy bien. ¿Quién va a empezar a contarme? Acá. Pues el proyecto que estamos llevando en la secundaria se llama Amanda Rimocho, que nuestro propósito es reducir las cantidades de residuos sólidos que hay en la escuela y con esos es venderlos y con esos es venderlos y ir este, comprando plantas para hacer una azotea verde. Ah, o sea, quiere decir que el proyecto lleva varias fases, ¿no? Ahorita nos dices están trabajando en qué en qué fase concretamente. Estamos este re, estamos reciclando, bueno, estamos pidiéndole a los alumnos que traigan su PET Uh -huh. O que allá en la escuela cuando toman algún este, algún, líquido. Al, algún líquido que puedan depositar su PET en una bolsa especial. Nosotros los vamos y los recogemos para poder venderlos y después en ese proceso vamos, en la reutilización del PET. Ah, muy bien. O sea, quiere decir que toda la escuela contribuye. Sí. Porque acuérdense que en nuestras escuelas secundarias técnicas no hay basura. Hay residuos, ¿verdad? Y los residuos se pueden clasificar, ¿no? Entonces, hay, eh, pues hay escuelas que hacen composta, hay escuelas que trabajan en las áreas verdes, y la técnica 75 ahorita está trabajando en el PET, la reutilización o el reciclaje del PET para venta. Uh -huh. Muy bien, aquí nos quería platicar este, otra cosa. Sí, el, bueno, ahorita el proyecto lo que estamos llevando a cabo es la separación de los residuos, cuando en cada salón se les colocan dos costales y se divide, se pone el PET y papel. Esos los nosotros los quitamos los costales, los volvemos a poner y los ponemos este los llevamos, los separamos y con esto vamos, se venden y se hacen productos. Se va a hacer el jardín botánico arriba de la azotea de un salón de artes. Ah, o sea, ya te se decidieron en dónde va a estar ubicado. Exactamente. Eh, va a estar ubicado, nos nos dicen de este lado, arriba en el techo del salón de artes. Porque fíjense que. Eh, muchas eh, escuelas dicen, bueno, pues es que a lo mejor no tenemos espacio, es muy complicado este, la tierra, ¿no? Que haya un jardincito. Y ustedes dijeron, ¿cómo no? En el techo hay bastante espacio, ¿verdad? Sí. Sí. Pero también es, es complicado hacer un techo verde, ¿verdad? No es así como un asunto sencillo, pero ellos están bien preparados en el tema de la sustentabilidad. ¿Quién me platica qué es esto de la sustentabilidad y cómo lo están aplicando en este proyecto? Pues la sustentabilidad es el proceso en el cual los diferentes actores de la sociedad este, buscan de favorecerse sin dañar al medio ambiente en los diferentes ámbitos, en lo económico, lo social, ambiental y político, ya que si uno de estos se sobreexplota, los demás se van a ver afectados en un futuro. Ah, fíjense, qué interesante. Quiere decir que nosotros, digamos como que si le quitamos un poco a, al planeta Tierra, se lo regresamos de alguna manera, ¿no? Para que no se pierda ese equilibrio. Uh -huh. Ok, y decías tú además, hay muchos factores, ¿no? No solamente estamos pensando en la contaminación o en estas eh, materias que siempre se tocan, sino incluso nos comentaste tú a nivel político, económico, eh, se mantiene ese equilibrio. Muy bien. ¿Qué más de este lado? Bueno, nosotros tenemos que tomar conciencia de lo que estamos haciendo, porque ya que en un futuro tendremos las consecuencias. Sobre todo ustedes, ¿no? Sí. A lo mejor ya los que estamos por ahí de los 60, 70, dicen, <laughs> no, pues ya si se acaba el mundo, pues ni modo, ¿no? Pero ustedes sí están pensando en que el futuro que les espera. Va, ustedes van a vivir todas esas consecuencias, ¿no? Entonces es el momento de actuar, no, no, no nada más la teoría, ¿verdad? Uh -huh. Sino de hacer proyectos eh, como el que ustedes están llevando a cabo. Y díganme entonces qué tiene que ver la fundación Amanda Rimoch? Pues la fundación Amanda Rimoch es en conmemoración de ella, ya que ella siempre buscó, este, reducir la mayor, las tres R, reutilizar, reducir y reciclar y eh, por eso este se, se hace este proyecto ah okay o sea es eh, en honor a esta persona Amanda Rimoch pero cómo ayuda en su escuela bueno pues nosotros las tres R's se pueden aplicar en reducir y en reutilizar las lo, la, bueno no reutilizar reducir porque en sí lo que hacemos es quitar todas las reseparar y reutilizar todos los residuos y los dividimos y ya se van a vender y se hace un bien aparte de generar se hacen dos bienes uno hacer un jardín botánico y otro evitar los residuos sólidos en nuestra escuela ah muy bien fíjense que eh, varias escuelas que, que llevan este proyecto nos nos han comentado si algo también como como nos decían de este lado eh, tiene que ver con la reducción es que hacemos mucha conciencia de cuántos residuos tenemos no porque como que cuando tiramos una botella como que decimos, ah, bueno, pues es una botella, ¿no? Pero siete, una por día, ya como que decimos, no, pues sí ocupan espacio, ¿no? Y cuando las juntamos, las de toda la escuela, pues ya vemos qué cantidad de residuos hacemos, ¿no? Entonces, eso también nos hace conciencia de decir, bueno, a lo mejor ya voy a traer mi propia botella, ¿no? Y ahí nada más rellenarla para ya no estar eh, haciendo tantos residuos. Y lo mismo pasa en el sentido del papel, ¿verdad? Eh, como cua, cuando hacemos conciencia cuando juntamos el papel pues ya vemos que este, como que las hojas arrancadas no está tan padre entonces eh, hay, hay que hay que hacer conciencia de ese lado también en el sentido de la reducción no qué más me van a platicar de de esto de la sustentabilidad allá por favor bueno, un buen ejemplo de la sustentabilidad es, bueno, es una explicación. El ser humano puede consumir tanto como quiera en periodos muy rápidos, se puede decir, pero por ejemplo el ciclo del agua, pues como su nombre dice, lleva un ciclo, un cierto periodo de regeneración. Entonces la sustentabilidad busca un equilibrio entre las necesidades del ser humano y consumir a su vez, pues la de su medio ambiente. También para dejar... A sus futuras generaciones, por decir nosotros, nuestros hijos, los hijos de nuestros hijos y cosas así. Un ejemplo muy, muy bueno sería el de los árboles de Navidad. En Estados Unidos o en otras áreas se, se determina una cierta área o hectáreas al plantado de árboles de Navidad, de pinos, y se dividen, por ejemplo, en seis. Entonces, cuando llega la temporada navideña, cortan la primera parte, la vuelven a sembrar y al siguiente año cuando vuelve a llegar la otra temporada navideña cortan la segunda hectárea y luego la vuelven a plantar y así hasta que llegan a la sexta la cortan la vuelven a plantar y a la primera ya está regenerada se puede decir que eso es sustentabilidad buscar que la naturaleza la naturaleza florezca pero también nos dé nos dé nuestros recursos lo lo que necesitamos para vivir por ejemplo la ropa y todo Fíjate que dijiste algo muy importante en el sentido del de ciclo del agua, ¿no? La naturaleza lleva como cierto tiempo, ¿no? Sí. Es como nosotros que vivimos así como bien rápido, ¿no? Y que todo sí. queremos que sea, este, incluso ahora ya la comida, comida rápida, ¿no? Que se prepare rápido, que se coma rápido, que haga digestión rápido, todo, ¿no? Pero la naturaleza no es así, tiene sus tiempos y entonces nosotros también debemos de aprender de esa paciencia, ¿no? Como decías en el ejemplo, pues los árboles tardan en crecer y en lugar de buscar cómo hacerlos crecer más rápido, pues tenemos la oportunidad de decir, bueno, hay que darle su, su espacio y su tiempo, ¿no? Y nosotros encontrar maneras alternativas para eh, ayudar al medio ambiente. Y sí, de hecho, es el punto que dice mi compañero es muy importante, pues así simple, sí, como usted decía le quitamos algo a la tierra pero a la vez lo volvemos a generar y en este caso pues influye en, en todos es el bienestar de nosotros de toda la humanidad y pues no, en nosotros mismos o en nuestras generaciones lo van a vivir y pues este punto a mí se me hace muy interesante y muy que debemos de ponerlo en práctica porque así nos ayudamos a nosotros mismos y a toda la humanidad. O sea, nadie pierde. Ajá. <laughs> Muy bien. Es, tienes mucha razón. Y fíjate que también eh, de este lado, recuérdame tu nombre. Farid. Farid, es que te digo que no es un nombre común sí, y se me olvida. Es. Farid nos decía también, ¿no? Hay que pensar en que ahorita a lo mejor estamos viviendo ya un cambio climático. Sí. Imagínense, decía Farid, los hijos de nuestros hijos, o sea, sus nietos. ¿no? Ellos ya van a vivir como que el año 2050, 60, 70, entonces imagínense ya si nosotros no actuamos ahora, pues ellos ya no les va a quedar mundo, ¿no? Entonces también pensar en qué estamos heredando. Y decían por ahí no solo pensar en qué mundo le dejamos a nuestros hijos, sino qué hijos le dejamos al mundo, ¿verdad? Entonces, ustedes ya son una generación eh, muy sustentable, ¿no? Eh... ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otro proyecto están llevando a cabo en la escuela en, en este sentido de la sustentabilidad? Mm, bueno, el, otros proyectos, pues, aparte de la recolecta de PET, llevamos pues lo que es el papel, el HDP, el cartón. Pasamos a los salones y en las ceremonias a informar a cada al alumnado que pueden traer sus donaciones. A la vez, pues, como se puede decir, se conoce que no es que mucha gente, o, aunque sea nuestra edad, pues quiera aportar algo. También es lo que hicimos es, fue pedirle a los profesores que nos ayudaran, pues dando participaciones o puntos, eh, a los alumnos que traigan botellas, que cooperen, se puede decir, con el proyecto. Para okay. que crezca y pues sea, es el mejoramiento de nuestra secundaria. Pues, pues, casi casi es nuestra casa. Es, yo creo que haciendo cuentas, yo les decía, sí pasan como que más tiempo en la escuela que en su casa, ¿eh? Sí. Porque llegamos a casa y a veces salimos a otras actividades, ¿no? Los fines de semana salimos a pasear o así. Entonces en la escuela, pues pasamos gran parte de nuestra vida. Y pues queremos que sea una escuela bonita, que sea un ambiente agradable, limpio, ¿no? Entonces, si estamos haciendo algo por nuestra casa, pues qué mejor. Y ahí también va lo de nuestros hijos, ¿no? Porque estamos, ahora que entraron los de primero. ¿Quién es de tercero? Nosotras. Ah, de este Yo. lado y allá afuera. Fíjense, cuando entraron los de primero, pues ustedes son como las gallinas del gallinero, ¿no? Entran los nuevos pollitos y ustedes tienen que protegerlos y guiarlos. Y ustedes que están al frente de este tipo de proyectos, pues decirles, únanse, ¿no? Dice Farid, sí. eh, ustedes pasan a los salones a comentarles, ¿no? Sobre todo a los de primero que a lo mejor desconocen el proyecto, eh, decirles de esto se trata y ustedes pueden colaborar de esta manera. Y además es redituable, dice Farid, ¿no? Les pueden dar participaciones, pueden participar incluso dentro del grupo que está activamente eh, haciendo propuestas, ¿no? ¿Nos querías comentar algo? Sí, de hecho, nosotros a por, al momento de poner en práctica el proyecto, se hace que cada quien como alumno tenga conciencia acerca de que esto es un bien para tanto la escuela como para el, el medio ambiente, sobre todo. Uh -huh. Que nos que apoyemos y que sobre todo, no nada más sea por sus participaciones, sino porque tengan una, un mejor ambiente por sus futuras generaciones. Ok, o sea, quiere decir, no se dejen llevar nada más porque les van a dar participaciones. La idea es que esto lo practiquen no solo en la escuela, sino en casa también, ¿no? Algo que a veces nos cuesta mucho trabajo y que lo han mencionado varias veces y ojalá nos pudieran comentar cómo se hace esta concientización es la separación de los residuos. A lo mejor ustedes ya están muy acostumbrados, son una generación muy sustentable, pero los más adultos como que decimos, ¿en qué cosa iba el plástico? ¿En qué color? ¿Y, y esto se considera residuo o, o se considera biodegradable? ¿O, o cuántas cosas este, están incluidas ahí? ¿Cómo separan ustedes la basura y cómo aprenden los chicos nuevos a separarla? Bueno, uh, bueno en mi casa mi mamá luego separa las... Separa la, la basura en un bote verde, que sería lo orgánico, y Ajá. lo inorgánico en un bote, pues cualquiera. En un bote normal. <laughs> sí. Y pues ya, y lo, hay un límite, hay un límite en el cual los, cada día se va tirando esa basura. Ok, ah, fíjense, sí, porque ya en el Distrito Federal hay una ley de residuos, ¿no? Sí. Y entonces el... Eh, carro de la basura pasa como en ciertos días en ciertos para días. recoger ciertos residuos. Entonces ya no podemos mezclar porque además ahí ya hay una multa, ¿verdad? Entonces, este... O no se la lleva. Hoy no toca esta basura, señora. Cuando la separe me la da. Muy bien. ¿Y en la escuela cómo están aprendiendo los chicos de primero esta situación de la separación? Porque no es una cosa sencilla. Eh, bueno, también pasamos a dar cápsulas informativas acerca de de lo que es cada material, por ejemplo, el PET, lo que es el HDP, el cartón, y les damos pequeña re bueno, pe pequeñas referencias acerca de, de lo que se puede decir, dónde lleva cada basura, o sea, dónde se tira cada basura, eh, un determinado color, por ejemplo, no sé si ha visto usted que la basura orgánica, luego el bote es verde uh -huh. y la inorgánica es gris y luego botellas es azul. Ah, ok. Entonces, así vamos concientizando al alumnado para que poco a poco, pues, también nos vaya apoyando y hagamos un, una mejor comunidad. Porque además es más fácil para ustedes cuando ya se juntan los residuos, ¿no? Porque ya están separados y ya saben que el PET, bueno, ustedes lo lo juntan para llevar a venderlo, lo orgánico se, se realiza para la composta, por ejemplo, entonces ya está como separado, ¿no? Y ya es mucho más fácil, es un proceso menos a que si lo juntáramos en un solo bote, pues hay que separarlo para poder utilizarlo. Muy bien, chicos, bueno, pues ya casi se nos acaba el programa. La verdad es que estábamos muy a gusto platicando de este proyecto y todavía nos falta muchísimo por hacer, ¿verdad? Pero, pues, los invitaremos a final de ciclo escolar ya que se vengan los de tercero a despedir, ¿verdad? Muy triste, pero así sí sufrimos, verdad, la despedida. Sí. Pero, pues, nos da mucha eh, alegría y mucho orgullo de que nuestros alumnos de secundarias técnicas reproduzcan esto cuando se van a preparatoria, ¿no? Cuando llegan al nivel medio superior y ya traen todos estos conocimientos, pues pueden hacer más y más proyectos, ¿no? Que se multiplique todo esto. Y bueno, antes de irnos, me gustaría que compartieran también sus saludos, porque es una parte muy importante de este programa, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar con Farid para que hacia la cámara nos diga a um, quién va a enviar saludos. Bueno, yo quiero enviar saludos a todos mis familiares que, de, que me están viendo o que me verán. Sería mi madre, mi padre, mi hermano, que también es un gran apoyo, mis abuelitos, mis compañeros, en especial pues mi mejor amigo Samuel y... Toda la comunidad de la Escuela de Secundaria Técnica, incluyendo el director que ha hecho posible que estemos aquí. ¿Y este el director día? que se llama y le mandamos un saludo. Es el licenciado Joel Méndez Mondragón. Muy bien. Bueno, yo quiero igual mandar saludos a mis familiares que me están viendo y a todos mis amigos que si es que me están viendo. Y en igual quiero agradecerle al al director Joel Méndez porque nos, has hecho, nos ha hecho que el poder estar aquí, y la verdad es una experiencia bonita. Muy bien. Pues yo quiero enviar saludos a mi familia, a mis amigos, y en especial, bueno, a, lo, a los profesores que nos estuvieron ayudando para que estuviéramos aquí y siguiera con nuestro proyecto. A la maestra Esther, a la maestra Gabriela, al profesor Barrios, y al... Y al director Joel Méndez Mondragón. Bueno, yo le quiero mandar saludos a mi familia, mi mamá y a mi amiga Sandy. También a la maestra María Esther Soto Orozco, que nos apoyó estudiando este tema. Y que les dio muchos ánimos y les echó muchas porras, ¿verdad? Sí. Muy bien. <laughs> bueno, yo quiero mandarle saludos a mi familia. A mis amigas, si me están viendo, amigos. Al director, Joel Méndez. A la profesora Esther, que está encargada del proyecto Mandarremosh. A la profesora Gaby, que nos trajo aquí. Muy importante, porque los trajo hasta aquí, ¿verdad? Yeah. Muy bien. Y que también les estuvo echando porras allá detrás de cámaras, ¿verdad? Y les dijo, ustedes tranquilos, ya ven que no les pasó nada. Muy bien, pues... Yo quiero agradecer también a nuestro director general de Educación Secundaria Técnica, el licenciado Manuel Salgado Cuevas, porque gracias a él y a las facilidades que nos otorga, pues se pueden realizar todos estos programas de radio y de televisión. Yo soy Alma Rangel y estos fueron nuestros alumnos de la Escuela Secundaria Técnica, número 75. Eso es, que también les agradecemos mucho haber estado aquí acompañándonos en televisión y en radio, compartiéndonos toda su sabiduría. Y bueno, pues no se vayan porque ya continuamos con el programa especial. Eh, ya saben, seguramente ya varias escuelas están por ahí ya esperándolo, así que no se muevan. Vamos y volvemos en cinco minutitos.